pues se promete, ¿no? Nomás le voy a enseñar ahí en el pienso para que se vea el otro, ¿no? Ay, pues, no, ocho. No te vaya a caer en un pie. Y que te esperando que se conecte. Estoy conectando. Ahí te das cuenta cómo es la vuelta. A ver, abajo, ¿cómo se hace para saber que venía hoy? ¿Cómo son los ejercicios, mi amor? ¿Qué son? A ver, tú le no mira ahí para allá. Nomás ten cuidado con tu pie, no te va a caer en el pie, imagínate. Tú vas a mirarle, a ver si te ves, la vas a mirar tú, como ya está. Y te vas a mirar, mamá. De arriba no se mira para acá, para abajo. El regalo que le van a dar a la chica, no sabe. ¿Qué estás haciendo, hermana? Voy a poner la carne. Le han quitado este pellejillo porque no quiere. Está bien que se los quitas. Sí, es que a mí casi no me gusta el pellejillo. Además, para que coman algo los perros, hermano. ¿Cómo lo vas a hacer para que la gente sepa? Con tomate picado, dices. Tomate picado, ¿verdad? Tomate y chile, no, no más. Sin papa, ¿verdad? No, no. Va a ser como a la mexicana que le llaman. Domingo, muchos amanecieron. A esta hora todavía otros no amanecen. Miren lo que Vaquerito le tiene de regalo a su tía Tacha. ¿Cómo? Qué tarugadas, hasta las 4:30 me dormí. Yo sí te vi que andaba regando las plantas yo y estabas despierta. Ahorita vayan conectándose, raza, compartan porque hay una gran noticia. Nos va a platicar Tacha cómo le fue, recuerden que se fue al baile. Y regresó casi a las 5 de la mañana. Es que el baile lo cierran a las 4:30, dice. Hay uno que cierran a las 8, dice el taxi. ¿Hay uno que cierran a las 8 de la mañana? Sí. ¿Que hay un baile que cierran a las 8 de la mañana? Cierran a las 3, ¿no? Compartan, porque ahorita vamos a platicar. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Y también ustedes, saber qué creen, cómo le fue a Tacha ayer en el baile. Nomás que llegó cruda. Le estamos esperando a su hijo, viene su hijo de Estados Unidos, hermana. De Houston. Viene su hijo de Houston, Texas. Vamos, compartan porque eso está bueno, raza. ¿Quieren chisme? Hay chisme. ¿Cómo le fue? ¿Bailó?
o la agarraron a huevo a bailar. No, espérate, hermana. Chico está preguntando. Dije que ahorita. Es que le digo que ahorita porque no se pueden enterar del chisme. Saludos, buen día raza, buen día. La agarraron a huevo los borrachos, la hicieron bailar. ¿Qué pasó? El chisme completo, compartan. Porque hay chisme. Recuerden que ayer se fue al baile, la dejé el baile a las 7, ¿te dejé, hermana? Sí. Perdón, a las 7 la dejé en el baile. A las 7. Fue a otro lugar diferente, la hacienda de Don Perpetuo. La agarraron los borrachos a huevo. ¿Qué pasó? ¿Llegó la policía? ¿O no fue así? Ahorita les va a platicar Tacha. Hoy Tacha tiene primicias, sí, novia Hernández. Déjenme saludarlos mientras ustedes comparten, ¿eh? Déjenme saludarlos mientras ustedes comparten. Saludos desde Florida, Marco Arce Río, saludos de Yaritzi Díaz, súper bien, están prestas. Saludos, los voy a ir saludando, pero vayan compartiendo, porque tenemos una primicia, un regalo de vaquerito. Un regalo de vaquerito. Vamos, Carlos. Compartan, porque hay una primicia del baile. Sí, muy bien. Hay una primicia del baile, fue al baile ayer, ¿cómo le fue a Tacha? Te la vamos a preguntar, compartan. Saludos, Milagro Medina, saludos. Saludos a tu hermosa hija, gracias. Le mandas saludos a Vaquerito, gracias Rosa Rodríguez, Nubia Hernández, saludos. Lola Vargas, saludos Lolita. Marce Río, saludos desde Florida. Saludos Jimena Jauregui, que siempre nos sigue también, muchas gracias. Mi amiga Mirna Mireya Valle, María del Carmen, mira, ya está aquí María del Carmen también. Saludos. ¿Cómo le fue a Tacha en el baile? Va a preparar ahorita una comidita, que le vamos a preguntar cómo le fue ayer en el dicho baile. ¿Y es la tercera vez que vas, hermana? Sí, pero no. Dice un dicho que a la tercera es la vencida. Agarró la silla de... Ay, te quiere mucho la gente, mi amor. Dice Marce Ríos. Qué bella, vaquerito. Socorro Barra te manda corazoncito de ojos de corazón. Buen día de Catepec, Marta Reyes López, te saludo. Muchas gracias. Va a preparar a mi hermana algo. Bueno, no veo que subimos, ¿eh? No veo que subimos. Vamos a hacer algo. Si llegamos a 300, vamos a preguntarle que Tacha nos platique cómo le fue en el baile. Si no llegamos a 300, pues nada más vamos a ir a un regalo que tiene Vaquerito para Tacha. Un regalazo, mira. Es un producto chino o japonés. Ruso. Ah, no. Es un producto ruso, pero... Creo que... Si llegamos a 300, le vamos a preguntar a Tacha cómo le fue el baile. Si no llegamos a 300, vamos a que nos platique la comida, qué está preparando de comer, y vamos a pasar a
el detalle que tiene Vaquerito para ella. Pero si no llegamos a 300, pues no le vamos a preguntar del baile. ¿Sale? Creo, creo. ¿Cómo? Creo que es Rosa, no sé. Creo que Rosa, no sé. ¿Sí? Si llegamos a 300, le vamos a preguntar a Tacha. De China. De China. Vamos, caballo. Sí, es cierto, hermano. No te preocupes. Así pasa. Dice. Pero igual así es el nombre. ¿Sí? Como hasta el nombre. A ver, a ver, a ver, a ver. Comenten, comenten, comenten. Compartan, compartan, compartan. De todos ustedes no pierden. Si no llegamos a 300, pues que nos platique la comida que va a ser, porque va a ser una comida. Y mire, y ahorita va. Mi bebé hermosa Vaquerito va a darle esa pesa que la trae de muy lejos. Vamos, 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 vamos. Somos 275. Ahí vamos para arriba. Ajá. 280. Vamos por los 300. Vamos por los 300. ...282... Vamos para arriba, vamos para arriba. Qué trabajadora Tacha, siguiendo trabajando. Nada más que delen, 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 delen. Vamos a llegar a 300 para que nos platique cómo le fue en el dicho baile ayer. Ayer fue la tercera vez que va y dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver. Si no llegamos a 300, ya no pregunten lo del baile, ya pasamos a esto que va a preparar, que le va a salir bien rico, miren. Si no llegamos a 300, pues que platique la comida, que es una buena plática también, porque va a preparar esto que está viendo ahí, nada más que primero cocido para que quede bien blandito, miren. Somos 286, somos 286. La tercera vez que va al baile, Tacha. La tercera es la vencida. Veamos cómo le fue. Estuvo para la fregada. Se pelearon por ella. ¿Qué pasó? El chisme completo de Tacha en el baile ayer. Nada más que sube y baja, mira la tuya. Mira, fíjate, mira. Está bajando, está bajando, está bajando, raza. No, y si no llegamos a 300, pues que nos platique va de la comida. Nada más no vayan a preguntar, ¿eh? ¿Qué? Te quiero saludarlos. ¿Saludarlos? Sí, mi vida. Además a mí me gusta mucho que los saludes. Salud, changuito. Vamos a platicar ahorita si llegamos a 300, ¿eh? Uno. Y de tú lo vas a subir, ¿te fijas? Tú sí lo vas a subir. A ver. Leticia Arellano. Hola. Saludos, la señora. Tú sí lo vas a subir. ¿Quién es? Ay. No te preocupes, no te preocupes. No. Todavía faltan. Saludos. Me tiro hasta allá, los perros para allá. Sí, hermana. Y echas eso a la basura. Pero ya en el platito, aquí no. Dice 304. Y yo no los veo. Son 270. No, 80. Anda, hermana. Ándale, anda. Agárrame. Ve allá, ya, a ver si ha llegado. ¿Quién pico? Hola, Beatriz. Hola, Beatriz. Buenos días, Alma Medina. Hola, Alma Castro.
Buenos días, Janet. Saludos, vaquerito. Qué bueno que ya estás bien. Sí, no me duele poquito la garganta. Hortensia, hola. Hola, ¿y los 300? No veo los 300, raza. Es que está subiendo y baja. ¿Sí? Baja. Mira ya, 304. A ver, no los veo, ¿sí están? Deja ponerme los lentes, para ver si son 300. Deja ponerme los lentes. 309. Deja ponerme los lentes para ver si son 300. Saludos desde Texas. Deja ponerme los lentes para ver si es 310. Cierto. 310. Porque está chata. Es que tú lo subiste, vaquerito. No, ya te lo voy a prestar a ti mejor. Hola, Leticia Arellano. Mira, te mandan corazoncitos, ¿sí miras? Buenos días a ti también, Mari... ¿Mari qué? Romero. ¿No te pones a saludar a la gente? Y ser más profesional, como no. Mira, acá mandaron un... Córrele, que baja y sube. Sí, pasa. En este momento está por llegar ya de Estados Unidos el hijo de Tacha. Vamos para arriba. Papo, ¿sí ya son? ¿Eh? ¿Ya son? Sí, ya son. No, nada más que Tacha va a abrir la puerta porque viene de Estados Unidos el hijo. Dile que nos platique. Oye, vamos a ver, ven, mira, y mi amor, tú lo subiste, yo te voy a prestar mejor a ti. Mira, vente, porque, raza, viene el hijo de Tacha. Ay, pues la chinga, mira, ando como Tacha con el pelo parado. El hijo de Tacha viene de Estados Unidos. Ahorita vamos con eso, ¿eh? Vamos a ver, ya tienen años que no se ven, no sé cuántos, pero... Ay, perdón. Raza, tienen años que no se ven. Vamos a ver. Tacha, como toda madre pagadora, va a pagar. Ahí está su hijo, mira. Primero le paga al taxista que abrazar a su hijo. El abrazo no puede ser extenso porque si no le sale más caro el taxi de estar parado ahí. Vaquerito está presenciando, a veces no lloras, ¿eh? No, es que te vas a llegar a ganar el sentimiento, mi amor. Raza está... Le dio propina porque le dice que así está bien. Hasta los perros le dan la bienvenida a su tío, mire. Los perros que tenemos aquí, mire. Su hijo viene de Houston, Texas. Bueno, llegó a Piedras Negras. Están robando cámara a los perros, mire. Hola, mijo. Hola, ¿cómo estás? Tu mamá, ahí está tu mamá. Dice que le echaron pura ropa de sándwich cuando se vino a Houston, ¿tú crees? No, hombre. Agarraste la mochila equivocada, tú. No, esa es la que ella me echó, ¿no? De cuidarse. Sí, ¿verdad? Esa se llama la Naya, esa niña. Es mi niña más es pequeña. La más chiquita, tengo la dos. Más saludos, mamá. No, hombre, pero tienes tanto. Es, es hijo de. Hijo de tu, de mi hermana. No, pues de ella sí me acuerdo. ¿Sí te acuerdas de ella? Sí. Una de portable, ¿eh? Aquí para entrar se tocó de mis pies. Ya Tacha lo está entrenando, ¿sí? Tacha, te van a hacer una entrega. Hazte para allá, te van a hacer una entrega de algo importante para ti. Deja la bolsa. Bueno, pues deja la bolsa. ¿Cómo se llamaba con el que hacía? Le dije, mamá, que me dan una
¿Esa? No. Este, el molcajete. ¿Para quién es el molcajete? ¿Para quién? ¿Raza? ¿Está viendo que no sabía? ¿Yo tapo? Muy bien, exacto, ahí está. ¿Ya está lista? Sí. Ok. Pues todavía eso es con el molcajete. ¿Y me la vas a prestar este? Dale un abrazo. Cuando se va a entregar, dale un abrazo. Es que ya no le gustan mucho los abrazos. No, pero ¿verdad? Así es. A nosotros casi no. Es... Mira, para allá no hacer con el molcajete. La verdad, vamos. ¿Era que sí le hace, mamá? Sí, lo sé. Sí, yo la vi en Estados Unidos. Así. Para la panza es así. Que llega hasta acá. Llega hasta el profesor. A ver, hermana, ¿cómo es? Para el músculo es así. ¿Quieres decir no está pesada, pero en muchas te va a valer? ¿Sí, verdad? 8 libras. ¿Son 8 libras? Sí. A ver, ahora tú, dale cómo le va. Las pesas que yo tenía eran de 10. Cuidado con los pies, no te va a caer porque te muele un pie. ¿Qué papá quieres tomar agua? Ahí está en el refri. Dale. ¿Y para el músculo, dale? Mira, tengo la carne de algún día. La dejas un rato para que se pese bien, hermano. Ahí está. O sea, ahí déjasela ahí arriba. No le eches los cafés picosos, mi hermano. A Damasio, el de allá de San Pedro, le hice un café picoso y además con sal y no era azúcar. ¿Sí? Sí. Y luego me decía, ¿y qué son esos guachis? Ya ves que se dicen allá. ¿Y esos guachis qué son de ti ahora mismo y Alejandro? Y yo nunca le decía que eran. No le decía que eran mis hijos. Cuando supo que les platica, a mí no me dijo nada, no me reclamó. Ajá. A ellos les dijo. Yo tenía una taquería ahí. Son ¿qué vas a hacer? Hacerle un agua fresca. Ahí hay Gatorade, ¿no? ¿Qué vas a hacer Gatorade? O refresco. Oye, hermana, para que te vengas, porque la gente tiene preguntas. A ver, pregunta, raza. ¿Ya cabalaron los 300? A ver, sí, ya estamos en 404. A ver, raza, a ver, raza. Pregunten. ¿El qué quieres? Pregunten, raza. ¿El spray? ¿Quieres hacer spray? ¿Tú quieres spray, papá? Si no, ahí tienes power y si quieres. ¿Quieres un spray a la niña? Aquí hay muchos. ¿Tú quieres power y papá? Papá, es que yo no quiero. ¿Tú no quieres? Lo que tú quieras. No es que yo le iba a decir que el spray es le irá a la niña, pero ahí hay más spray. Pero ella no quiere. No quiere. Este. Pregunta raza. A ver, vamos a ir. Te estoy leyendo, preguntas. No, solo que sean 1,000, si no, no. Dice Guadalupe García. ¿Cómo le fue? Dice Guadalupe García, ¿cómo le fue? Pero no sabemos dónde, de qué habla. Zuli Cantú, buenos días y bendiciones. Buenos días para todos. Ya sabes quién es. Dice, se parece al valedor, dice Adriana. Se parece al valedor. Imagínate cómo está de contenta. Me imagino cómo está de contenta, Tacha. Sí, me decirlo poner con rayitos. Miren. A ver, dígame, estoy leyendo, raza. Estoy leyendo, pregúnteme en qué estábamos. ¿En el baile qué? Es que ¿qué dicen en el baile? ¿Qué hubo en el baile o qué? A ver, pregunten. Ah, sí se parece al valedor, dice la jefa Genkis. A ver, vamos a ver quién. La pregunta, ¿cómo le fue en el baile a Tachita? Muy buena pregunta, Alma Castro. Contestamos a tu pregunta. ¿Cómo te fue en el baile? La tercera vez que va, vamos a ver qué pasó. Decepcionada, ya no va a volver a ir, no sé qué. ¿Cómo te fue en el baile, hermano? Pues ahora me fue bien, ahora se me invitaron a bailar, hasta se me mandonaron 2 ahí. ¿Escucharon? Hasta me espanté, porque la otra vez ya ven que nomás había bailado 3. Se le amontonó. Bailé como con unos 6, un rato así, ya que se para la música, mucho rato. Y luego un flaquillo,
Digo, señora, ya me voy, tengo, o sea, yo le iba a decir que me disparara algo, pero pues no le dije nada. ¿Alguien te dijo? Andaba con una ropita bien. ¿Antes ahora sí bailaste mucho? Ahora sí bailé mucho, pero me vine a las 12:30. ¿Hasta se te amontonaban? Sí. ¿Y por qué te viniste? Pues porque me quise venir, porque ya ves que me levanto bien tarde y mi hijo iba a llegar. Bailó mucho, dice que se le amontonaban. ¿Qué quiere decir, mi querida? ¿Se le amontonaban, raza? A la quinceañera. A la quinceañera se le amontonaban. Dice, no, hombre, tenías pedos ahí. Porque dice que bailaban unos y luego sí que bailaba con ella. Pues que te pensaba que pues ya la se otra. Cansaban, por eso se iban. Y luego pensaba el que bailó con ella que la otra pieza también. Y ella se daba el lujo de decirle que no y agarraba otro nuevo y así. Entonces bailó mucho, tache la sorpresa de ayer. Pero diles, ¿a qué baile fuiste? Y diles, ¿por qué me hablaste? La dejé raza y me habló, pero me habló como a los 10 minutos, yo ya venía acá retirado. ¿A dónde fuiste? Fui a la hacienda Don Perpetuo. Ajá. Mi hermano me llevó. Y entonces yo que le hablo luego. Antes te iba a hablar luego para que me llevaras allá a la bella época, pero. Hablas como a los 10 minutos más. Pero no te dije luego porque yo dije, no, él va de carrera para entrar al triciclo y doña Lourdes. Ajá, pero ¿por qué ibas a hablar? Platica, porque la gente no sabe por qué. Porque yo dije para que me llevaras a la bella época. No, diles por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dije, hermano, me salí para afuera y le hablé. Hermano, esto está muy feo, no hay ni una silla y la mensa. Hay muchas puertas, enfrente hay una y venden también igual que acá el otro muchacho, cerveza y no sé qué tanto venden. O sea, diferentes como cuartos. Sí, así se miraban. Y entonces, no hombre, que voy para allá porque tenía sed. Allá había un montón de sillas de esas bonitas donde me llevaste a saltar los animales al restaurante ese. Bien bonitas así con cuero, no sé. Al Bar León. Y entonces yo... Pero tú dije, te querías salir porque estaba chiquito, ¿no? Y porque no hay un sentarme, ya ves que vamos a montar el triciclo. Ajá. Y yo luego me siento y me regañas y yo quería estar sentada. No, hombre, aquí no hay un sentarme, allá estaban las de esas sillas. Pero yo no me iba a sentar hasta allá, hasta atrás, estaba escondido para allá. Yo me quedé acá y una muchacha me hacía campo y ahí me sentaba y si no... Y cuando vi que no me invitaban a bailar luego... Ajá. Que me voy, que me recargo en una barra que hay ahí de madera, que había puras mujeres que andaban bailando. Ajá. Y ahí me paré y luego que me voy a sentar otra vez y que viene un viejito a convidarme. Y dice, ¿y usted qué está esperando al bailador? Le dije, sí, estoy esperando al bailador. Al último miró que el bailador no llegó y que va y que me invita otra vez. Dice, ¿y su bailador no llegó? Le dije, sí, pues no llegó. Y como tres veces me vino a invitar a bailar ese. Pero bailé como con otros 5. Alma Castro está contenta, dice, bravo, bravo, Tachita. Qué bueno, bailaste, ánimo, dice. La gente está contenta, mira, te manda corazoncitos, saludos para su bella hermana. ¡Saludos! Te manda muchos corazoncitos. Tacha bailó ayer, raza, pues ya oyeron. Dice que como con 6, pues dice que fueron muchos, porque esos 6 se peleaban, dice que había a veces uno, llegaba el otro, hasta 2. Y ella pues le daba la mano a otro nuevo, pues para bailar con diferente. O sea, bailó mucho y me habló bien enojada esta chingadera. porque Pero luego también no me gustaba porque los viejitos no sabían así moverse bien recio, así no. Las corridas no podían. O sea que estaban muy viejitos. No, no estaban tanto, pero no podían como yo bailo. Les dolía la asiática. Raza. Pues están escuchando ustedes, están escuchando. Hasta que siempre bailé cuando fui con el triciclo y Lourdes, pues no había bailado nomás 3. Hasta que siempre bailó. Yo le dije que por qué llegó tan temprano, porque llegó como a la 1. A la 1. Y pero dice que porque su hijo venía en camino. Y porque me iba a levantar temprano, si no yo me había levantado a las 11, pero mi hermano iba a tener hambre y me iba a hablar. Entonces cosa rara. ¿No trajiste el agua? ¿Eh? ¿No trajiste el agua? Vamos, cabrón. ¿Verdad que no la trajiste? Pero si no, ¿tú sabes manejar, papá? Sí. Ah, pues que nos haga el favor. En el Ox, hijo. Que se lleven los dos. Madre, hizo falta bailador entonces. No, sí, hijo, pero es que ellos, pues ellos andaban así y pues yo me muevo. Vale, te voy a tomar recio como tú tomas. Dígale. Y querían así. Dígale. Él baila bien conmigo, así bien recio. Dígale que para la otra lleven bailadores buenos. Iba yo con ella. Dije yo, pues yo a ver qué encuentro, ¿verdad? Y ya ella, pues también a ver qué encuentra.
Pero nos íbamos a sentar separados, pues, como que no nos conocemos. Nada más que yendo yo. Me conoció un señor y luego ¿sí? me habló la pareja que hay que tener. Platícame uno por uno. ¿El señor qué pasó? Dice, hola señora Tacha, dice, usted es hermana del Chango, dice, porque yo la veo, yo los veo todos los días, allá me entró el triciclo. Ajá. Y luego que me mandan una cerveza, dijo que era un hombre. Hasta le mandaban bebidas y todo. Y luego, porque era, dice, usted es hermana del Chango, digo, la muchacha, tengo una cerveza. Y luego que me dan otra cerveza, la muchacha, y la mandaba el muchacho que está casado con una que corta pelo aquí, María, ahí sale. Me dijo el apellido, ya se me olvidó, ahí sale María. No, todos no, los días los veo. ¿Y le destaparon la cerveza ahí enfrente? Ella o... la destapó, sí, la destapó ahí. Y muy entonces, bien. Al bailador que se la doy, porque le dije, yo no tomo. ¿Se la dice al bailador? Se la di al bailador. Y le pregunté ayer, ¿le pichaste una cerveza a alguien? ¿Y por qué me dijiste que no? No, pero yo no se la piché, me las mandaron. Pero es lo mismo, a ti te la dan y tú se la pichaste. Pero se la si no se hace, uno se la tiene que tomar si se la están invitando, madre. Sí, sí, ella también. Esa pareja también me dijo ella, él no. Te pasaste gacho. Dice, es que usted se la tenía que tomar. Pero es que yo no tomo cerveza. Pues de todas maneras, le hubieras tomado poquito y ahí la dejas. ¿Sabes cuántas que te haces tonta para que me entiendas? Sí, ¿verdad? Exacto, ¿te viste mal, hermana? Porque el vato ese, pues se había sentido mal, mira, manteniendo otro cabrón, o sea, el vato, manteniendo otro cabrón. Y entonces yo que se la doy luego, uh-huh. Y ya cuando me paré con ella, ahí, no hombre, ¿qué quieres de tomar? Me decían y ya me ¿quién daba. ¿Quién la pareja esa que te digo que ¿te picharon? Sí, la foto, agua mineral y que agua y lo que usted quiera, y no se nos arrimaba, nos sentíamos mal, y porque esta chita no se nos arrima. Le voy a hablar al Chango y le voy a decir mañana. Pero no sé cómo se llama. María, pero el apellido se me olvida. A ver, María, repórtate. María, ahí que me trataron muy bien a mi hermana. Tiene una estética. ¿Tiene una estética? Sí, ella. ¿Se quita el triciclo o no? No, la tiene, se me olvida la colonia que me dijo y ya se me olvida. Pero pues ese corta pelo anoche y la vi ahí va a salir. A ver, Mari, si te reportas aquí para saber, Mari. Y para agradecerte, gracias ahí que atendieron a mi hermana, que se la picharon. Le picharon. ¿Qué te picharon? La cerveza me mandaron, pero como yo no me la tomo. Ellos, María. Agua mineral, 2 y agua. Vamos, cabrón. O sea que se ahorró los 500 pesos que le di. No, y aparte ya me había metido de tanto bailar, ni sabes por gorda, de tanto bailar, mira, me escurría el sudor hasta aquí, y yo andaba baile, y le hacía así, porque estaba bien. No, sudada. Es que dejan el aire apagado, hermana, son vivos todos los negocios esos, para que sudes y para que te des sed. Y me fui a tomar 3 veces de ahí, agua. De ahí, si ellos quieren, agua mineral. Tienen aire acondicionado. A ver, ahorita vamos. Si no, aquí traigo yo, hermana, a ver, déjame ver. Hasta que te lleven los dos, mijo. Vamos a darle. El otro está en el carro. Allá está el otro. Y sabía el presidente que iba al baile, no te decía. Vale, no, pues, 30, 50. Que se lleve los dos, ¿no? Sí. ¿Qué, amigo? Ya lo hago. Sí, vea, dejo. Acá está tarde, ¿la llaves? Ah, aquí está, mira. Pero dile por dónde salga, porque él piensa que es acá por dentro. Acá Tacha tiene unos caballos también, mira, para que te los preste. Allá están los caballos, hijo. Allá están los caballos. Jugar carrer. ¿Sí sabes andar en caballo? Ya hace mucho que dejé de andar en ¿voy con él? ¿Al Oxxo? No, ay, pues aquí derecho. Nomás mire, amigo. No, sí. Aquí mira. Aquí tengo que salir por acá. Sí, salto por ahí. ¿Te vas derecho? Y allá está el puentecito. Allá está el puente y te regresas por la orilla, por el otro lado. Y ya está calle, la agarras para allá derechito. Ok. O sea, vete para allá y no te regresas aquí. Está un puentecito a la derecha. Okay. Pero ya sabes, el puentecito y regresate. Sí. Y luego aquí también. Ahí. No tiene pierde, nomás regrésate. Ay, ay, ay.
Ah, raza, qué cosas, mira. Qué cosas de la Sorenca. ¿Sí oyeron? Le fue bien a la Sorenca ayer. Anda, hermana, entonces ayer sí fue, rompiste récord. Sí, yo dije, órale, hasta que siempre me invitaron a bailar. ¿Bailaste por todas las que no te invitaron? Sí. Saludos. Si se reporta por aquí la María o Mari. Mari, de que tiene una estética. Que tiene una estética. Y su marido es por allá cerca de Miravalles. Ah, ¿también es de por allá de Miravalles? Sí, que conoce a Brenda, que vive en cerquita. Ah, sí. Ah, mira, muchas gracias. Ahí a María. ¿Quién es ese muchacho? Márquez. ¿Es pretendiente de Tacha? No, es su hijo. Es que ella se va conectando, yo creo. Es el segundo que sigue del valedor. ¿Es el que sigue del valedor? Segundo. Sigue yo, Mirey y luego él. Mirey, está en Houston, mi niña. Él sí, dijimos que hasta nuevo aviso, porque tiene un detalle familiar, ya lo explicamos, ni modo que quieran que huevo aparezca, si ha estado navegando ahí con la hija. ¿No entienden, por favor? Saludos. Saludos a la gente que nos sigue. Sí, no entienden, les dice uno el detalle por qué y todavía siguen y siguen. ¿A poco si tú tienes a alguien enfermo vas a ir a huevo allá, vas a venir a filmar y eso, con tus detalles? A ver, ¿quién más tengo por aquí? Permítame tantito. Saludos, buenos días, chiquito. Hermosa Tacha, ¿qué tal le fue en el baile? De eso nos está preguntando, nos está diciendo Elizabeth, ¿cómo le fue en el baile ayer? Hola, buenos días, Beatriz Arco, saludos a todos los que van entrando ahorita. Mi hermana está preparando ¿cómo es? Una carne como fajira, bien fajira, para los americanos. Sí, es fajita. Bien fajira. Nomás que le digo que la bien cocidita y luego ya la va a dorar a la mexicana, va a quedar bien chida. Exacto, entonces ese te conoció, hermana. Y luego hubo más gente que te conoció. ¿De alguien de un nombre? Fueron tres personas, esos esposos y otro señor. ¿Qué? También me dijo, hola, hola Tachita, la hermana del chango. ¿Así te digo? Sí. Y cuando ella me dio la cerveza, dice, tenga una cerveza porque usted es hermana del chango. ¿Quién? Ella me dijo, la que anda con la cubeta de cervezas vendiendo así, entregando. Ya me entendí. ¿Te la mandaron o ella te la dio? No. Dices que tengo una cerveza porque eres hermana de Chango. Me la mandaron. Y luego la pareja esa también, María, me mandó otra. Pues yo no ando haciendo esas loqueras de dársela a la gente. Mejor tómale poquito y ya. Porque pues, la gente se siente mal. ¿Te imaginas qué feo? Sorenca, buenos días. Y ella miraron cuando yo se la di al bailador. La pareja estaba ahí. Tanto picado. Qué mal te viste, ¿eh? Sorenca, buenos días. Valió la pena que nos plantaras ayer, dice José Morales. Sí, valió la pena. José Morales y la gente que nos sigue, valió la pena que el día de ayer la Sorenca le valió gorro a los fans. Dijo, primero está el baile que los fans. Yo nunca pensé que hiciera eso, pero mandó la chingada a los fans. A ver, ¿cómo santificado? Y me quedé para la bella época. Dije, no, aquí me quedo, luego si ni me invitan a bailar. Oye, que le mandan $1,000 a la niña, Kendra. A Kendra. Anda rica ahorita la Kendra. Vamos a decirle que vaya a pichar las, ¿cómo le llaman? El desayuno. ¿Verdad? Saludos, Kendra. Saludos. Una agüita de Jamaica, mire qué delicioso. Elsie León. Sí, es Elizabeth. Dice que jamás saldrá. Yo solo estoy diciendo Elizabeth. Sí, él sí, bueno, ok. Está loca la mujer esa, pues ya hemos explicado, ahora hasta divina salió, imagínate. Ahorita la vamos a bloquear para que no ande ahí de mentirosa. Mire, lo que estamos preparando, él sí, mire. A ver. Deje irme para arriba, para Elizabeth. A ver, ¿quién dice? Saludos, raza. Ayer se fue al baile la Sorenca.
Elsie, me dices el nombre de la persona esta que dices tú, Elsie, porfa. El nombre completo, bueno, como sale aquí en Facebook. A ver, aquí. ¿Dónde dejé el teléfono? Ah, es Carla Soto, déjeme bloquear a Carla Soto. A ver. Ave María. No, Carla Soto no dice. Elizabeth es la que dice. A ver. Ah, Elizabeth de la Rosa. Déjame bloquear a Elizabeth de la Rosa. Ok, Elizabeth de la Rosa ya. Muchas gracias, Elsie. Gracias. Oiga, estamos aquí. Saludos, Changuito y a Tachita. Olga Beatriz, aquí estamos, mira. El agua sin azúcar, Tachita, para su dieta. ¿Cuál es que me estás hablando? Al presidente, porque ya el azúcar ya se acabó y no vas a tener para el agua de limón. Que traiga una si alcanza. ¡Hijo! Te da un kilo. De ahí del otro. No contestó. Después la grabación. Mira, y mi padre me marcó. No. Pues le fue bien a la gente que me está viendo. Miren, yo le agradezco mucho a las personas que ayer saludaron a mi hermana. Y una que se tomó foto, ¿no, hermana? Sí. Ahorita me enseña la foto. Me enseña la foto, gracias, amiga. Y a Mari María, que saludaron a mi hermana el día hijo, de ayer. Hijo, no te sobra porque traigas un azúcar de ahí del Oxxo. Pues si traes, yo la traigo. ¿Todavía no llegas? Pues nomás tienen que traer el agua y el azúcar. Pero ya no te sobra dinero, entonces luego. Ándale pues. Saludos, Rasta. Saludos. Miren nada más lo que va a preparar mi hermana. Saludos a Ley y a ustedes. Dice Cassandra Salazar. ¿Conoce a Ley? Ah, tú dijiste, ¿verdad? Que se llamaba Ley. Sí. Cassandra, gracias, Cassandra. Saludos. Yo estoy saludando aquí. Muchas gracias. Gracias, dice Pili Medina, muchas gracias, señora, que le mandó a Kendra, Dios se lo pague, sí, muchas gracias. Rosa Evelia Silva Romero, saludos. Sí, déjenme decirles a la gente que nos sigue, que Kendra, pues es una niña que ustedes la han visto, que siempre participa en los videos. Yo no la invité a participar en los videos, nosotros hacemos dos mujeres y un triciclo, y ella, pues es nieta de la señora Lourdes, y se sumó al elenco. Y la niña anda bailando y hace esto y hace el otro sin que le demos nada. Yo a veces le doy 50 pesos. Te digo, a veces. ¿Qué quiere decir? Que como a la semana yo le doy 100 pesos. Le doy como dos veces técnica. Ahí para la escuela. Pero yo no le daba nada. Y ella anda así. O sea, ella sin ningún interés ni nada. La niña anda bien activa. Ustedes la ven. Y pues a mí también me sorprende. Porque ninguna de las obras tengo años. En las obras donde ha habido muchachitas, e incluso siempre han dado ahí, diciéndoles, ¿para qué lo exprimes, hermano? Pues el juguito le puede servir acá. La semilla no se la ha hecho. Y siempre les ando navegando con las muchachitas o con las niñas, diciéndoles, habla, platica, ánimo, no estés seria o esto. Y con esta niña es por primera vez que me pasa en años, escuche bien, algo así. Y a la niña nadie le había mandado nada. Nadie. Ya tenemos tiempo que los pasamos a dos mujeres y un triciclo. Ni al triciclo. Bueno, ni al triciclo le han mandado nada. A estas alturas no le han mandado nada al triciclo, ni a doña... A la señora. Una señora me pidió ayer la dirección. Ya le di la dirección porque ellos sí tienen dirección. Entonces ya le di la dirección de ellos para que le va a mandar ropita a Kendra. Entonces le digo sí como cosa rara. La niña, por primera vez me topo con una niña, tiene 10 años, que anda ahí con todo, parece que le mandaran o parece que, no,
¿Qué les picho yo todos los días? El refresco, que tomamos refresco, ¿va? La niña muy contenta, papá Dios la bendiga a esa niña. Y ayer pues ahí le mandaron algo. Y pues, qué padre, muchas gracias. Sí, lo conozco a Ley, dice Cassandra Salazar. Pues, ¿de dónde es o qué? Pues de Piedras, de Monquedo. ¿De dónde eres? ¿De Piedras o de Cassandra o de Purungueo? ¿De dónde eres? Así es, Nubia Hernández, así es. No, no, otro rollo la niña. Y me dio mucho gusto que ayer le mandaron algo a la niña. Y le digo a la gente, si le quieren mandar unos zapatitos o un vestidito, unos pantalones, algo que le quiera mandar, bienvenido, la niña se los va a agradecer mucho porque hasta eso, la niña no pide nada y es muy agradecida. Saludos, Beatriz Arcos, saludos, saludos. Bueno, ustedes, Beatriz Arcos, tú has visto a la niña ahí. Y le digo, sin nada, porque nunca le habían mandado nada. ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas no tenemos nada? Jamaica, Tachita, vivo en Texas, Piedras, Durango. Y no más, no deja su acento michoacano. Me gusta, dice José Morales. ¿Sí? Vivo en Texas, dice. Por Michoacán. Y lo que pasa, que mi hermana, a todos los seguidores, mi hermana salió del rancho que se llama Purungueo. Ella salió del rancho, pero el rancho nunca salió de ella. ¡Saluditos! ¡Guacho, guacho! ¡Ay, sí, Rari! Le digo a mi hermano, como bailaba bien bonito y con unos taconzotes ahí en Dallas o en Houston, pero en Dallas es donde más gente me preguntó. Me decían, ¿de dónde es usted? Ellas estaban ahí sentadas, tomando, fumando, estaban paradas. ¿Y de dónde es usted? Y le decía yo, soy de Michoacán, Cochos. Y luego los bailadores me preguntaban, ¿de dónde es usted? Le digo, Cochos, soy de Michoacán. Y a ellos les daba risa porque ya saben que allá uno dice esa palabra. Fíjate, es que allá, santificado. Mi bebé Danay, ¿te llevo un Gatorade, mamá, un refresco? ¿No? ¿No quieres algo? Aquí hay galletas. Pero no te preocupes, mira, si no te gusta nada de lo que tiene, de lo que hace aquí la tía, yo te llevo a donde tú quieras, unas hamburguesas o algo. Saludos, saludos, raza. Me encanta ver la novela de Tacha. Ahí está Tacha, mira. Gracias. Ayer nos hizo falta, no creas. La fama se le sube a todos, a todos. Yo le dije, ¿qué prefieres, el baile o mis fans? Dice, el baile. Y dejó a los fans ahí plantados ayer. Le valió gorro. Y la gente preguntando, ¿Y Tacha? Le dio una hombrada sorenga. Ni deberían de preguntar por ella. Anda en el baile, le valió gorro. Hola, Changuito y Tachita, ¿cómo están? Feliz domingo también para ti, Rosa Flores. Gusto tenerlos por aquí compartido, Changuito. Buenos días, familia hermosa. María Costa, te saludamos también. Gracias, gracias. Cassandra Salazar dice, sí, en Piedras Negras conoció a Ley. Ah, mira. Miren lo que va a preparar, raza, Lo que va a preparar Tacha. Una fajira. ¿Cómo? ¿Big fajira? Sí. Big fajira, fíjate. En inglés, hermana, porque ella, acuérdense que el español lo habla. El español se le está olvidando a mi hermana. Va a quedar muda la chica. Va a quedar muda. ¿Cómo se llama esa? Big fajira. ¿Cómo? Bifajira, ahí está. Solamente yo sé que, les pido una disculpa a los seguidores de México o de otros países latinos, solamente nos entendió la gente de Estados Unidos. Bifajira. Mire. Ahí está. Hacer tortilla ya. Ya vamos a comprar otro sedazo, hermana. Yo el otro día iba a traer uno. Uno de alambre. Sí, pero es que quiero uno bueno, bonito, así, pero... Pues ya que sea. Sí. Le voy a poner más cebolla, yo digo. Otro pedacito. No hay nada más. Pero aquí ya tiene cocida la cebolla. Y ya, pues ya nomás el ajo saco y lo remuelo. Y entonces... Oye, hermana.
¿Y nadie de los que bailaron contigo te pichó? ¿No te dijo nada? ¿Quieres una cerveza? No, nomás me dejaban porque estaban cansados y se iban solos. ¿Se cansaban los hijos de la... del santificado? Del santificado. ¿Y tú no te cansabas? No, yo no me cansaba. ¿Oyeron, raza? Yo quería andar bailando. Seis bailadores cansó ella y se iban cuando se cansaban. Pero ni uno te dijo, ¿quieres una cerveza ahora? No, no me invitaban. Que el último me convidó uno bien güero, parecía gringo. Con los ojos azules. ¿Qué te convidó? A bailar. Uh-huh. Y entonces estaba chaparro, así como yo. Y traía un gorrillo. No parecía tejana. Y entonces se le cayó. Oye, raza, al baile va pura gente, digo, sin dinero, porque... Porque yo sí le pichara algo ahí, digo, no tanto tampoco, pero pues... Una cervecita, un refresco, uno. A él cuando andaban bailando se le cayó la cerveza y se quebró ahí. Era verde, la botella. Ah, de vidrio. Y luego otra mujer... Era de vidrio. Ajá. Otras mujeres le decían a su marido que ahí está y que ahí está, le decían y... ¿Para que no quisiera? Y ellos traían botas, no hombre. Como tres bailaron arriba de los vidrios, de volando, siempre así chiquititos. Ahí en el piso. ¿Y tú andabas sacando la vuelta? Y yo andaba sacando la vuelta acá.